Para poder configurar nuestro modelo T500 Fit Pro necesitamos instalar una aplicación, la cual se llama Fit Pro. Una vez instalada, nosotros la vamos a abrir y nos va a pedir unos permisos. Nosotros le vamos a dar permitir a todo. Acá dice que habilite el Bluetooth, le damos permitir. Acá le damos permitir. Hecho esto, nos vamos acá donde dice más ajustes. Buscamos acá en este botón verde, experimentar más funciones. Y nos va a pedir habilitación de la ubicación. Le vamos a dar permitir. Entonces aquí nos va a empezar a aparecer el dispositivo. En este caso yo tengo varios acá, por eso me tira varios. Como ustedes, les va a tirar solo uno. El código de este reloj es un 9B37. Acá está, T500 9B37. Lo mantenemos presionado. Acá dice completado, completado. Y automáticamente va a colocar la hora del teléfono. Acá el emparejamiento Bluetooth, si se dan cuenta, nos dice que tenemos que tener conectado un acá en Bluetooth algo que se llama Well Audio. Si en dado caso, así como en esta situación, ya se conectó pero no me tiró la opción para poder configurarlo al Bluetooth, lo que vamos a hacer es, hacemos lo mismo, pero luego de esto le damos en reiniciar dispositivo. Acá dice confirmar reinicio dispositivo, nosotros le vamos a dar confirmar y se va a restablecer el reloj. Se nos va a desconectar de acá y cuando encienda se va a volver a configurar. Listo, acá ya lo tiró, T500 9B37. Tenemos que esperar a que nos tire, acá está, la opción Well Audio. Entonces le vamos a dar permitir, emparejar. Eso de Well Audio es para que nosotros podamos sacar las llamadas, ya que el reloj trae la función de sacar y recibir llamadas. Ahora nos damos cuenta, vamos a marcar un número y ya va a poder sacar las llamadas. Bueno, antes activemos acá en donde dice notificación de mensajes. Acá tenemos que activar, entonces le damos a aviso de llamadas, le vamos a permitir, permitir, permitir. Luego nos vamos a mensajes, también para poder recibir mensajes de texto. Si queremos recibir las notificaciones de Facebook, le vamos a dar acá en abrir y le vamos a dar permisos a la aplicación Fit Pro, permitir, regresamos, activamos acá. Igualmente con WhatsApp, que son las principales que nosotros queremos recibir. Listo, entonces probamos a sacar una llamada de nuevo. Listo, ahora ya la está sacando. Entonces eso sería todo para poder tener configurado nuestro modelo T500. Para cambiar el fondo de pantalla tendría que ser acá en configuraciones de esfera. Acá nos va a tirar algunos fondos que trae la aplicación o acá en recomendar. Acá elegimos cualquiera para poder, ahorita no me carga porque no tengo internet creo, pero al momento de estar conectado le van a cargar todos estos fondos de pantalla que lleva acá, o bien personalizar alguno que usted tenga en su galería.